7:44 minutos y avanzamos con más información acá en Noticias Globovisión Espectáculos. Y es que estamos iniciando la semana, pero recordemos que el fin de semana estuvo lleno de grandes presentaciones de energía, magia, romanticismo, y es por eso que vamos a disfrutar de un material del concierto del cantante colombiano Fonseca, quien se presentó el pasado 1 de junio. Con un show de casi 3 horas, Fonseca se paseó por sus grandes éxitos, arrancando la noche con la canción en vivo y en directo, para luego presentar su nuevo trabajo discográfico Tropicalia. Los aplausos del público se hicieron sentir en los espacios del campo de fútbol de la Lagunita Country Club, cuando el artista colombiano mostró su agradecimiento a Venezuela y habló del cariño que siente por el país, asegurando que esta nación ha aportado grandes experiencias a su carrera musical y que quiere seguir visitando tantas veces como la vida se lo permita. El ganador del Grammy aprovechó su presentación para interpretar temas de otros artistas venezolanos, tales como Un Buen Perdedor, de Franco De Vita, así como Me Va a Extrañar, de Ricardo Montaner, y Caballo Viejo, de Simón Díaz. Seguimos hablando de música porque la nueva generación de Los Aviadores tiene un nuevo sencillo titulado La Verdad y lo presentó en un concierto en la ciudad capital. Nuestra compañera Gaby Sierra los acompañó para traernos todos los detalles. Trate bien y que no sea un patán como yo fui. Los Aviadores se dicen presente acá en Noticias Globovisión Espectáculos. Chicos, ¿cómo están? Feliz noche. Hoy es un día muy importante para todos ustedes porque además nos van a poner a bailar. Nos vinimos a su camerino para que nos cuenten todos los detalles minutos antes de su presentación. ¿Cómo están? Mira, contentos. Bueno, gracias por haberte tomado el tiempo de venir acá a Modo Caracas. Estamos, gracias a Dios, en el marco de un Sold Out, en nuestra primera presentación acá en Caracas, en un íntimo que estamos haciendo con Diviana, que por supuesto contentos de poder juntar el talento nacional y de tener una noche como esta. Bueno, tenemos varias cosas pasando. Estamos estrenando videoclip, estamos estrenando este tema. También tenemos una participación especial en el disco de Diviana que se estrena esta noche también. Pero lo más contento es que, bueno, que estamos llenos y que podemos sentir el calorcito de la gente de Venezuela y por supuesto la presencia de los merengues. La noche del merengue, ¿por qué ustedes creen que este género musical es tan importante para nuestro país? Mira, yo creo que el merengue siempre ha sido parte esencial de nuestro país. Así como siempre lo hemos bailado para conquistar, para disfrutar. Y yo creo que Los Aviadores han sido parte de ello, para dedicar y disfrutar. Y yo creo que para eso estamos acá, la nueva generación. Y acá regresarle junto a Diviana mucho merengue esta noche. Y en este gran regreso, como ya lo comentaba, van a presentar el videoclip oficial de La Verdad. Las personas que podrán disfrutar, además, en este espectáculo. No, bueno, van a poder disfrutar de muchas cosas. Van a poder disfrutar de la participación de Roxana Díaz. Van a poder disfrutar de paisajes hermosos de Maracaibo. Una historia llena de encanto, bueno, que tienen que ver el video para que vean de qué se trata más o menos. Y bueno, de una canción que van a poder dedicar siempre a cualquier persona, bueno, a una ex que tengan por ahí. Entonces la llaman y le dicen, mira, te dedico a este tema. Y siguen conquistando con el amor, con esa unión junto a Diviana. ¿Cómo surgió esta junta musical? Mira, esto se grabó hace ya un ratico en la ciudad de Miami. Nosotros estábamos haciendo una gira por toda Estados Unidos que se llamaba Que Vive el Merengue, casualmente. Y este tema se llama Que Vive el Merengue, lo pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Es una participación que tenemos con Diviana. Grabamos varios temas que fueron éxitos en el pasado, pero bueno, nuestras voces con nuevos arreglos. Bueno, y en este 2024 pudimos disfrutar del gran regreso de Los Aviadores, ahora con nueva generación. ¿Qué otras sorpresas podrán disfrutar las personas que lo siguen en este 2024? Bueno, así como está este mix de Diviana que tiene una recopilación de varias canciones, pues por supuesto vamos a tener una recopilación de muchas canciones, de éxitos de Los Aviadores, de éxitos del merengue. Bueno, ¿será que para despedir esta entrevista nos pueden regalar un pedacito de La Verdad para irnos con buena música? Creo que sí, por supuesto, dice sí. La verdad es que no puedo, que siento que muero. Que te veo con ese y me matan los celos. Porque siempre eres tú, siempre has sido tú. La que me enciende y me apaga la luz. Que te veo con ese y me matan los celos. Porque siempre eres tú, siempre has sido tú. 7:48 minutos, momento de marcar una nueva pausa, pero lo hacemos disfrutando de una conversación que tuvo nuestra compañera Oriana Pablos junto al cantante venezolano Jaycee Rey, quien está de estreno con su primera producción discográfica titulada El Toro. Disfrútenla. Amigos de Globovisión, les saluda Oriana Pablos y hoy nos encontramos con Jaycee Rey. Bienvenido a las pantallas de Globovisión.
Muchísimas gracias, de verdad, muy contento por la oportunidad y bueno, con cariño siempre. Además vienes con muchas sorpresas para todo el público, ya que presentas tu primera producción discográfica titulada El Toro. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, esta es una producción muy bonita que, como decía anteriormente, encierra todo lo que ha sido mi historia en la vida, persiguiendo este sueño que hoy les traigo a todos ustedes con muchísimo cariño. De verdad que aquí está todo conjugado. He tenido la fortuna de trabajar con excelentes músicos, con excelentes compositores, como lo es el maestro Orlando Di Pietro, con quien empecé este proyecto. Aquí hay músicos de la talla del maestro Isidro Martínez, que trabaja con Alejandro Fernández, con Alejandro Sanz. Y de verdad, bueno, la experiencia, el viaje ha sido muy bonito, maravilloso. Ahora sabemos que en esta producción discográfica cuentas con 10 temas y 2 son de tu coautoría. Quisiera que me contaras cuál es esa inspiración. ¿A qué le canta Jay-Z Rey? Yo le canto, bueno, al amor, al desamor también le canto. Pero al amor me inspiró en las vivencias, en todo lo que uno ha recogido. Sabes que uno a través del tiempo pues también se trae, tiene ese material, lo que va, la subida, la bajada, de todo se puede hacer una canción, de todo. Y bueno, a eso le canta Jay-Z Rey. Y es que además tienes la fortuna de tener como padrino a Reinaldo Armas. ¿Qué significa eso para ti? Uf, imagínate. Tengo el privilegio, porque eso es un privilegio de verdad, tener como padrino al maestro, al número uno, que para mí y para muchas personas estoy seguro que lo es, el número uno de la canta criolla en Venezuela, que me apadrine, que haya confiado en el trabajo de Jay-Z Rey. Para mí no tengo ni cómo medirlo, ni dimensionarlo, ni nada, sino que, bueno, un privilegio. Jay-Z, no sé si me puedes regalar algún trocito, alguna canción cantando, aprovechando esa voz tan maravillosa que tienes y ya para finalizar. Claro que sí. Te voy a hacer una que en estos momentos se encuentra en el número uno, que se llama Yo Insisto en Amarte, de mi coautoría, que dice: lo que siento ahora es demasiado fuerte, al besar tus labios inmediatamente, encendiste el fuego y nos llevó hasta el cielo, ahora ya es muy tarde y no puedo perderte. Increíble, sin duda alguna, talento puro. Así que ya lo saben, Venezuela, manténganse conectados a las redes de Jay-Z Rey. Escuchen su nueva producción discográfica titulada El Toro. Y por supuesto, estén atentos a las redes sociales de Globovisión para más detalles. Arroba espectáculos, quien bajo jefe, arroba Globovisión y arroba Oriana Pablos. Ahora ya es muy tarde y no puedo perderte.